La escuela pienso que hace a las personas más libres. Claro, Pedrera, cuando yo nací, era un pueblo pobre que no estudiaba nadie prácticamente, tan solo la gente más pudiente. Cuando yo me quise ir a estudiar, mi madre se opuso y me tuve que pelear con mi madre porque no me quiso dar ni ropa siquiera para ir. Los niños se lo llevaban al campo para que entrara más dinero en casa, claro. Y hombre, gracias a Dios se rompió esa dinámica. Entonces, al universalizarse la educación, no hay que distinguir si tiene dinero o no tiene dinero. Si tiene. Ahí nos igualamos todos. Todos entramos por la misma puerta y todos salimos cuando terminan las clases por la misma puerta. La educación es casi el leitmotiv de mi vida, vamos, desde que empecé. Recuerdo un maestro muy mayor que resonaba en la clase una voz muy potente. Ese hombre era un hombre cariñoso, era un hombre cercano. Y ese maestro, pues a mí me gustó. Entonces, yo me quería ver un día delante de una clase. Me quería ver delante de una clase para enseñar quién era yo y lo que yo quería transmitirle a los niños que estuviera delante. Un maestro tiene que ser una persona cargada de valores y que además que lo transmita con su vida y con su palabra. Pero no para que sean como yo, sino ayudar siempre a que descubra cada uno sus potencialidades, a que sean capaces de descubrir quiénes son cada uno. Tenemos que procurar transmitir la realidad tal como es, pero que esa realidad es transformable. Es transformable. Y tú tienes que luchar en la educación por transformar esa realidad. Yo pensaba estar más años de maestro. No, si la voz no me hubiera abandonado, yo hubiera seguido así, más años de maestro, sí. Un maestro se jubila de dar clases, pero un maestro no se puede jubilar nunca. Un maestro es como, yo qué sé, eso es indeleble, está ahí, eso está fijo ahí ya. Yo vengo mucho aquí al instituto, al colegio Tarteso también. Me gusta ir a la hora del recreo, fíjate. Cuando veo todo el bullicio de niños allí. Ya está. Pues sí, yo echo de menos la educación, claro. De ser profesor, pero la vida es la que te va situando en cada estadio, ya está el punto. No hay otro camino. A esas personas y a otras que invitemos también más todavía, pues animarlas y a decirles que aquí van a crecer como personas más todavía, porque nosotros no acabamos de crecer nunca, siempre estamos creciendo, hasta el día que nos morimos. El objetivo de la Universidad de Mayores es eso, nunca dejes de aprender, pero también está incluido eso, que si tú aprendes, aprendes con, aprender juntos, no aprendes tú solo, sino que aprendemos. Todos juntos, uno de otro. Entonces, para nosotros, el aula abierta de mayores es una familia grande. Nosotros intentamos hacer que el pueblo esté más alegre, más feliz con nuestras cosas, nuestras charlas. Los mayores tenemos que ser pueblo. Porque es que eso ha cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Cada vez ver a un mayor es hablar como, bueno, tú ya estás pasado de moda, tú eres un viejo. Y entonces, eso, la verdad que se está perdiendo la transmisión. Yo por eso me acerco mucho a los niños, porque quiero que aprendan que los mayores somos gente también importante, que tenemos que aportar cosas a la sociedad. ¡Hola! ¿Quién hay aquí? ¡Venga! ¡Ay, un galillo!
¿Qué pasa? Y mi hija Inmaculada puso una ludoteca hace 5 años. Y todos los días voy a visitar allí a los niños. Y me siento como pez en el agua, ¿no? Me gustito llego de allá. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que te visac! ¡Venga! Entro jugando, entro cantando, entro bailando, intentando a partir del juego y de todas estas cosas que los valores nunca falten, nunca. Que el respeto no falte nunca, que la alegría no falte. Y la verdad que mi vida ha estado dedicada siempre al tema de los niños. Y yo creo que la culpa la tiene el que me he sentido muy feliz. Los niños me han dado vida, me han dado alegría, me han dado... Y no me canso, ¿no? Me llena de felicidad, que... Yo creo que si hay un mundo feliz, este mundo lo estoy haciendo yo aquí. Lo estoy viviendo aquí. En el otro no sé cómo será, pero esto lo estoy viviendo. ¿Quién es? Ahí está, le va la marcha, ¿eh? Venga. Venga, con el abuelito. Ahí va. Venga, Pedro, ahí lo tienes.